Hola, buenos días, tarde o noche a todos mis suscriptores, a todos mis parceros, parceras. Espero que les haya gustado todo mi contenido, todo, y que le den like y toquen la campanita. Y si no te has suscrito, suscríbete, te lo agradezco, parcero. Amigos, hoy vamos a hablar sobre unas curiosidades de la costa, o sea, unas curiosidades de la zona donde yo vivo. Dicen que los costeños son cogeburra, o sea, ese mito se ha regado por todas partes, hasta por otros países. ¿Por qué dicen eso? No sé, porque yo creo que hay mucho más mula y animales para el interior que para acá, para la costa. Yo vivo en la ciudad. En la ciudad no hay dónde cogerse una burra. Sí, ni modo que me vaya a coger una moto. Para eso hay muchas mujeres bonitas, ¿no creen? Eso es mentira, así que sáquense de eso de la cabeza de que los costeños somos coge burra. No, no. Otra cosa que no me gusta a veces es que piensa la gente de nosotros, es que somos flojos, porque tienen esa mentalidad cuando... O sea, a mí me han dicho, no, que esos costeños son flojos. Una vez por un trabajo me dijeron, no, costeños no, esos costeños son flojos. Ya ustedes por el acento que puse, se pueden imaginar qué clase de persona lo dijo. Total, parceros, bueno, estoy metiendo que parcero, yo soy costeño. Total, vale mía, vales mías, que nos tienen por burreros, no siendo así. Otra cosa que siempre he visto que nos han criticado es que dicen que somos flojos. ¿Por qué dicen que somos flojos si no nos conocen? O sea, solamente porque lo han escuchado. Yo estoy seguro que para el interior hay mucho más empleo que para acá, para la costa, donde el gobierno se roba más el dinero, donde hay, entre más lejos esté el gobierno, más impunidad hay, eso sí. Y entre más cerca estén al gobierno, más beneficios hay. ¿Por qué? Porque la plata está más cerquita, así de sencillo. ¿Por qué dicen que los costeños somos brutos? ¿Será por el acento? No sé, por el acento, por la manera de expresar. O también porque a veces somos prepotentes, no hay que negarlo. Nos creemos la verga a veces, sí, no lo hemos buscado. Pero no todos somos así, muchos somos humildes y trabajadores. Así que no nos deben juzgar de esa manera. Acá hay oportunidades de estudiar, sí. Pero el problema no es estudiar, el problema es mantener al estudiante y pues tener todo el día, porque yo puedo ir a la escuela, ¿cierto? Pero si yo no tengo un desayuno, no tengo un almuerzo, no tengo ni siquiera una bolsa con agua, ¿con qué gana voy a ir yo a la escuela? Eso dedúcelo de ahí, amigo. No quiere decir que no debemos hacer un esfuerzo, ¿sí? Pero hay muchas personas que se joden porque no tienen la misma actitud y por eso es que se joden y se quedan sin hacer nada y dicen que somos flojos. Pero no todos somos así en todas partes y de todo. Y acá se lo aseguro que hay menos oportunidades que en cualquier otra ciudad del interior. Se los aseguro. Pueden venir por acá y inspeccionarlo y darse cuenta con sus propios ojos. Amigos, les agradezco que les haya gustado este video. Le den like y toquen la campanita. Muchas gracias, parceros.